Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en Villafranca Televisión. Hoy, en este lunes día 11 del mes de enero, las noticias pasan por los siguientes titulares. Esta mañana se ha celebrado una concentración en Repulsa por las últimas víctimas de violencia de género. Ha sido a las puertas del ayuntamiento. El Colegio San José celebrará unas jornadas de orientación para alumnos y padres de bachillerato. El Instituto Meléndez Valdés asistió a un seminario de formación profesional dual en Baviera. Vito cuenta ya desde hace unos días con su nueva silla, gracias a la solidaridad de Villafranca y de algunas localidades cercanas. Haremos como no balance de los encuentros deportivos del fin de semana. Este mediodía ha tenido lugar una concentración en la Plaza de España junto a las puertas del Ayuntamiento, en la que se ha guardado un minuto de silencio para condenar la violencia machista acaecida en este inicio de 2016. La convocatoria la ha realizado la Federación Española de Municipios y Provincias con la intención de denunciar públicamente el asesinato de mujeres como la de la localidad vecina de Azuchal el otro día. Y el Colegio San José de nuestra localidad celebrará en los próximos días unas jornadas de orientación para los alumnos de bachillerato y sus familias, con un amplio programa que pretende acercarse a las principales áreas de interés para los destinatarios. Y así, durante los días 14 y 15 de enero habrá en el centro una muestra de stand de universidades, también talleres formativos, charlas y conferencias, mesas redondas con profesionales y visitas a centros de trabajo. Y seguimos hablando de educación, ya que la profesora del ciclo formativo Administración de Empresas del Instituto Meléndez Valdés de Villafranca, Laura López Mantrana, ha participado en Múnich en el seminario de formación profesional dual en Baviera, donde junto a profesores de otros 7 centros educativos españoles ha tenido la oportunidad de conocer el funcionamiento de la formación profesional dual en dicha región alemana. El Instituto de Villafranca, junto a 3 centros de Barcelona y 4 de Madrid, Lleida, Cartagena y Valladolid, forman parte del consorcio Fundación Infor, que desarrolla el proyecto SEFET, Simulación de Empresa con Finalidades Educativas, del programa Erasmus Plus para formación profesional, el cual utiliza la metodología de la simulación de empresas como eje formativo. En Extremadura, 9 centros educativos desarrollan proyectos de formación profesional dual y, según explica López Mantrana, esta profesora, se está trabajando para que cada año sean más los centros y empresas que colaboran en esta formación y al mismo tiempo los participantes puedan realizar parte de la misma en empresas europeas a través de consorcios o convenios entre ellas y otras instituciones. Además, este seminario, en el que los profesionales de formación profesional de distintas comunidades autónomas ha podido hacer una apuesta en común, ha sido un punto de encuentro para la búsqueda de nuevos socios en el marco del programa Erasmus Plus. La historia de Vito es conocida por muchos de los vecinos de Villafranca. Padece la enfermedad de Corea de Huntington y por ello hacía 2 años que no se movía de casa. Por ello surgió la iniciativa de recaudar dinero para comprarle una silla adaptada. La idea se inició con el reparto de más de 60 huchas por empresas locales y se ha conseguido tras un mes y medio. De esta manera Vito ha podido volver a salir a la calle. Su mujer nos lo contaba así. Pues mira, pasó Rosy por mi casa y dice, ¿puedo entrar a ver a Vito? Digo, sí, a verlo. Dice, ¿ya no lo saca? Digo, no, porque no tengo una silla adecuada para él. Y entonces ella se fue a casa, se fue un poco triste y vino aquí a Marijose, a la peluquería, y se lo comentó. Y entonces ellas mismas lo han ido organizando y lo pusieron en el Facebook y fue un boom la noticia. Y todo el pueblo y todos los comercios y todas las cosas, porque hicieron organizar y coger sus huchas. Y gracias a ella, que fueron las iniciativas, pues lo hemos conseguido. Vito recibió su silla en un día muy señalado en el calendario. Pues la íbamos a recibir la hucha para el día 22 de diciembre. Para la silla para el día 22 de diciembre.
pero Vito cayó enfermo y tuvo que ser hospitalizado y no pudimos hacerla. Entonces, cuando ya le dieron alta, llamamos otra vez al de la silla y la trajeron el día 5 de enero. Y fue un regalo de Reyes para él y para todas nosotras. Y todos muy contentos. Y a disfrutar ahora que él pueda salir. Y es el primer día que sale a la calle. Y muy feliz. Él está muy feliz de tener su silla. Es muy cómoda. Lo tengo en casa también en la silla porque teníamos un sillón, pero lo tenemos con sus posturas que tiene él, con cojines por todos sitios. Y ahora pues ya lo levanto y lo pongo en su silla. Y él está más cómodo. Además, una empresa ha propuesto hacerle una rampa gratuita para que pueda entrar y salir de casa sin dificultad. Su mujer ha querido acordarse de todos y cada uno de los participantes en la recaudación económica en señal de agradecimiento y también de sus impulsoras, Rosy y María José. Esta última es la dueña de la peluquería del barrio del Pilar en la que nos han atendido. La misma María José nos ha contado el coste de la silla. En un principio la silla iba a costar menos, luego como necesitaba más adaptaciones ha subido un poco más de precio. No sé si se ha quedado en 3.800 o por ahí. Hemos sacado 4.150 y algo y hemos dicho que hombre que él también necesita un colchón que lo tiene en muy mal estado porque necesita un colchón especial y esto también vale dinero. Entonces con lo que ha sobrado pues le haremos un cheque y se lo daremos en mano. Por último, también nos ha explicado en qué invertirán el dinero restante. A ver, nosotros teníamos también en mente que si sobraba bastante dinero, íbamos a también a dar a los niños saharaui un poco y a los de África, a una asociación que ha hecho Gema, que es otra compañera peluquera. Pero claro, las sillas que se ha subido de precio, entonces sobra muy poco dinero. De todas maneras, una aportación irá a ellos seguro. Aunque sean 60 euros a cada uno, va a ir también. Y así colaboramos con todo el mundo. Y hablamos ahora de deportes. Los antiguos alumnos del Colegio San José volvieron a perder en su cuarto partido de la temporada en su visita a Monesterio. El resultado fue de 61 a 71. Los de Miguel Ángel no levantan cabeza a pesar de mejorar en ataque. La SP Villafranca empató a 1 en Talarrubias. El gol villafranqués lo logró Diego Sáez, protagonista de la expulsión local en la segunda parte. En balonmano, el segundo equipo del Electrocas, Balonmano Villafranca Extremadura, empató a 27 contra el líder, el Balonmano Tierra de Barros, en el pabellón Extremadura. Y vamos llegando al punto y final. Como siempre, antes de marcharnos, hablamos de las previsiones meteorológicas en las que tenemos que hablar de lluvias. Unas lluvias que llegaban con fuerza esta mañana a nuestra localidad, acompañada de frío y también de viento. Pero al parecer, el resto de la jornada, según la Agencia Estatal de Meteorología, va a permanecer tranquila. Se alejan de nuevo las lluvias y también lo harán para los próximos días. En cuanto a las temperaturas, hoy se esperan máximas de 13 grados y mínimas de 8. Para mañana martes bajan las máximas hasta los 12, también las mínimas hasta los 6 y volverán a subir los termómetros a partir del miércoles cuando podremos llegar a máximas de 15, aunque las mínimas van a bajar. Estaremos en torno a los 4 grados el próximo miércoles. Ya el jueves aumentará también la nubosidad de nuevo en los cielos de Villafranca. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde Villafranca Televisión. Que pasen una muy buena tarde. Hasta mañana martes.